tardes nuestros queridos hermanos hoy 25 de mayo del año 2021 se está usted en sintonía del programa descalzos al aire con la alegría de este espíritu santo en nuestra vida damos la, el inicio a nuestro programa bajo la bendición de dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén bienvenidos todos a este programa. Quien les acompaña en el día de hoy en este espacio, Iraima García, certificado de locución número 52772 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la, del dial 95.7 FM. En nuestra página web radionatividad.com, pueden sintonizar Natividad TV y buscar en Play Store la aplicación donde podrán escucharnos y también vernos. Nuestros números de contacto 0276-343 1662 y 0414 715 33. El tema que hoy nos ocupa y que pedimos al Espíritu Santo que abra los corazones de cada uno de ustedes y nos asista a nosotros los que estamos en cabina para que podamos pasar una hora llenas del Espíritu Santo con la alegría de este, de este tiempo que estamos viviendo. Eh, vamos a hablar en el día de hoy sobre el Espíritu Santo, así que yo le invito a preparar su corazón a ponerse cómodo y a dedicar esta horita que estoy segura que el Señor va a hablar a su corazón, que el Señor va a tocar su vida. Así que no se aparte del dial y ya regresamos. Quiero dar inicio. A este segmento, con una frase de Santa Isabel de la Trinidad. Santa Isabel de la Trinidad nos dice: El alma que se ha convertido realmente en hija de Dios la mueve el mismo Espíritu Santo. Qué hermoso, el alma que se ha convertido en hijo de Dios. Y es que el Espíritu Santo ha venido eh, como una promesa del Padre. Bien dice la Sagrada Escritura, en el libro de San Lucas capítulo 24 versículo 49 dice, yo enviaré sobre ustedes lo que mi padre prometió. Y es que hermanos, la Sagrada Escritura está llena de promesas de amor del padre y del hijo para cada uno de nosotros por eso el espíritu santo es un gran regalo que nos da el señor en su inmenso amor por tu vida y por mi vida por tu por, por tu crecimiento espiritual porque tú puedas vencer las cosas del mundo para poder vivir a la manera de Dios, a la manera del Espíritu Santo. Bien lo dice la Santa. El alma que se convierte realmente en hija de Dios, ¿quién la mueve? El Espíritu Santo. Entonces, eh, yo te invito pues que abras esa alma esta tarde para que podamos eh, dejar que el Espíritu Santo se mueva, se mueva en cada uno de nosotros. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 4, 5 nos dice. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió, no debían irse de Jerusalén y les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual ya yo les hablé. Prometió el Padre y Jesús se lo recuerda a sus discípulos. Y eso fue lo que pasó el día domingo, una, un nuevo Pentecostés. Y este es el tiempo, dice el Señor, este es el tiempo para ti, este es el tiempo para que tu vida tenga tu propio Pentecostés, para que mi vida tenga nuestro propio Pentecostés. Quizás esto pasó hace muchos años, pero es que cada fiesta de Pentecostés es un regalo de Dios para la vida de nosotros. Tenemos que estar atentos y entonces recibir ese regalo. ¿Quién desprecia un regalo? Y un regalo de amor de esta magnitud, porque el Espíritu Santo es el regalo de los regalos, es el culmen de la Pascua, es el amor perfecto derramado en el corazón del ser humano. Por eso en este día... En ese día de Pentecostés, ¿qué es lo que pasa? Que se cumple la promesa, porque es que Dios todo lo que promete lo cumple. El Señor nos promete vida eterna y nos promete, yo no sé si tú has tenido promesas, y si no has tenido promesas, el Señor te invito a que busques la Sagrada Escritura, que está llena de promesas para sus hijos, llenas de promesas, pero que en este en este pentecostés, en esta fiesta, en este en esta vamos a decir la octavita de pentecostés porque estamos ya pasó, pero que eh, no ha pasado porque el te pentecostés es todos los días. El Señor dice en su palabra que él estará siempre con nosotros y donde está el Padre, el Hijo está el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Porque, porque en la palabra nos dice que Jesús es amor. Y si el Espíritu de Jesús es amor, es el Espíritu Santo, es amor. Es el amor de, del Padre y del Hijo en ti, que te anda buscando locamente, enamorado de ti, y que quiere darte vida y vida en abundancia. Me recuerdo mucho... Un capítulo de, de, de Ezequiel de los huesos secos, uh -huh. donde dice que había una, una cantidad de, de huesos y Dios le viene y le dice a Ezequiel que sople sobre ellos y sopla, ¿no? Y sopla, ¿será que se pueden reconstruir? Y sopla, y así está el mundo. Así está el mundo en este momento, como huesos secos, ¿verdad? La gente llorando, la gente esto se acabó, esto no, no podemos más, está el otro que está lleno de odio, el otro que, está, que no puede amar, el otro que lleno de, ver, de venganza, lleno de celo, lleno de tantas cosas que, que, que es la, 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 las reacciones humanas de, de la carne cuando no tenemos el Espíritu Santo. Por eso yo te... Quiero decir en este momento, tú que me estás escuchando, no es casualidad que estés en este dial de descalzos al aire en este momento, porque Dios te quiere decir, pregúntate, ¿cuál es tu situación? ¿Qué es lo que te está pasando que no te deja sonreír, que no te deja amar, que estás triste? Porque es que cuando viene el Espíritu Santo, lo que hace en el ser humano nos transforma, nos da nueva vida nos da nueva vida y ya el, el después de este Pentecostés cada uno de los que creemos en dios cada uno de los que buscamos esta experiencia esta gracia de dios tenemos que ir caminando hacia una nueva vida, porque el Espíritu Santo que Dios nos ha regalado viene a hacerlo. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no enviaré el Espíritu Santo. Él los enseñará, Él los consolará, Él les, 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 les sanará, Él los liberará. O sea, es un regalo de los regalos. ¿Quién va a expresar un regalo tan grande y tan hermoso como este? Bueno, y en esta tarde. Vamos a, a continuar, esto se pone bueno, así que yo te pido que no te apartes del dial. Está muy interesante y va a estar muy interesante todo nuestro programa. Le damos gracias al Espíritu Santo y que disfrutemos en este momento esta linda melodía que nos ha preparado nuestra hermana Sally. Está usted escuchando el programa Descalzos al Aire del día de hoy, 25 de mayo del 2021. Continuamos con nuestro, nuestro caminar en el Espíritu Santo. Este, es que el Espíritu Santo nos hace hijos suyos, nos transforma. Y dice el libro de Ezequiel capítulo 36, nos, da, nos dice lo siguiente. Dentro de, lo, de, lo, de las promesas que el Señor nos da, que, que es la del Espíritu Santo, miren lo que nos dice. Los lavaré con agua pura. ¿De qué nos tendrás que lavar el Señor? Nos va a lavar con agua pura. Los limpiaré de todas sus impurezas. Los purificaré de todo contacto con sus ídolos. Pondré, oiga, escuche, esto está hermoso. Pondré en usted un corazón nuevo quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que se cumplan mis leyes y decretos. ¡Qué cosa tan hermosa es la palabra de Dios! Sus promesas son maravillosas. Porque sufrimos tanto, ¿por qué? Porque nuestro corazón es de piedra. Pero qué hermoso que el Señor hoy te promete a ti Mira tus dolores, mira tu corazón, mira lo que hay dentro de ti. Y en este momento, pídele, pídele al Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo que se cumpla también esta promesa en el corazón tuyo y en el mío, que nos quite ese corazón de piedra y que aceptamos este regalo tan maravilloso del Espíritu Santo. Gracias Señor por este momento, gracias por cada corazón que hoy se ha sido, está reconstruyéndose por la acción, por la gracia y por el amor del Espíritu Santo. Bueno, recibida esta promesa, porque es un regalo y, la, y Dios nos da la libertad para recibirla, recibida esta promesa, ¿qué hicieron los discípulos? Dice que, que los discípulos salieron inmediatamente cuando se, se habla de un, del apóstol Pablo, que él era temeroso, miedoso, que negó a Jesús eh, en, en varias oportunidades. En, después de recibir el Espíritu Santo en esa fiesta de Pentecostés, salió inmediatamente a contar las maravillas, a predicar al mundo, perdió el miedo y salió a predicar. Y dice que en su primer discurso más de 3000 personas se convirtieron y cuando él le, le, lo, lo, los judíos le preguntaban, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Dice, conviértanse, crean en Jesús y reciban el Espíritu Santo. Tres cositas que nos recomienda la sagrada escritura, convertirnos, cambiar de vida, permitirle al Espíritu Santo que esa vieja vida que teníamos, que tenemos o que teníamos por la acción del Espíritu Santo en ti va a cambiar, porque él nos promete que nos va a dar una vida nueva. Acepta, convierte, cree en Jesús, acepta a Jesús como tu único Señor, deja, deja ya de sufrir, deja ya de depender de tu fuerza, porque no es con nuestras fuerzas es que vamos a resolver nuestra vida, no es con nuestras fuerzas que vamos a creer, no es con nuestra fuerza que le vamos a decir sí a Dios como la Santísima Virgen María, que nos vamos a comprometer, que vamos a obedecer, que vamos a hacer la voluntad de Dios, no es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Y, y por último dice, pues reciban el Espíritu Santo, por eso es que es importante que hoy usted esté aquí en este programa. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando tres cositas que el Señor nos ha regalado. Convertirnos, recibirlo a Él. Y, y, y aceptar el regalo maravilloso del Espíritu Santo. Y para continuar nuestro programa hemos invitado a nuestra hermana eh, Car Carolina Pérez. Ella es laica Carmelita Seglar. Y pues ella también quiere compartir, la hemos invitado porque es una eh, hermosa hermana que también pues lleva la palabra y que está es, for, eh, prestando su servicio en los carmelitas, como ustedes saben, este programa es eh, de espiritualidad carmelitana. Y vamos a ver, como decía nuestra Santa Isabel de la Trinidad, que si nos convertimos, realmente nos convertimos en hijos de Dios y quien nos va a ayudar. En todo quien va a moverse dentro de nosotros es el Espíritu Santo. A ver, mi hermana Carmelita, bienvenida. Buena Iraima, muchas gracias por la invitación. Eh, saludos a todos los que nos están escuchando en este momento. Que esa gracia que hemos recibido el día de, no, de nuestro bautismo en este momento o sea nuevamente derramada en nuestros corazones. ¿Qué podemos decir? Tantas cosas que ha dicho ya mi hermana Iraima. Bueno, creo que nuestro primer, nuestro primer Pentecostés sucede el día que nos bautizaron. Ese fue nuestro primer Pentecostés. Ese es el día que Dios dice, este es mi hijo amado, mi hija amada. Y sobre nosotros se derrama esa gracia, ese regalo, ese amor grande del Padre y del Hijo. Ese día nosotros vivimos un Pentecostés, pero ¿qué pasa? Que estamos pequeños. Todavía no hay esa conciencia de qué es lo que tiene que suceder en nuestro corazón cuando recibimos ese espíritu. Pero como estamos hablando de un programa de espiritualidad carmelitana, pues vamos a llamar a la fundadora de la orden, ¿no? a Santa Teresa de Jesús. ¿Qué pasó con Santa Teresa? Decía el texto bíblico que nos leía la hermana esta mañana, en este momento, decía, conviértanse, crean y reciban vida nueva. Y vamos, nosotros vemos a los santos y vamos a decir, ay, bueno, pero los santos, imagínense, un santo está súper convertido, lleno de Espíritu Santo. Pero no, hermanos, ni los santos nacieron convertidos, ni nosotros tampoco pasa con el tiempo que recibimos ese regalo, que lo aceptamos. ¿Qué sucede en este momento? Bueno, Santa Teresa vivió tres conversiones. ¿Y usted cuántas lleva? Eso es lo que queremos preguntarnos en esta tarde. ¿No les ha pasado que viene alguien y se preguntan realmente tiene el Espíritu Santo? Pregúnteselo en este momento. Vamos a un corte de musical y ya regresamos. De los huesos secos, el 37. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar pues con nuestra hermana Carolina. Así que le damos el pase a Carolina. Dejábamos una pregunta en el aire antes del corte musical. ¿Quiénes creemos nosotros que son movidos y dirigidos por el Espíritu Santo? Y vemos la vida de los santos y decimos que, bueno, en realidad son movidos. Pero en la vida de Teresa vamos a, a evidenciar que... Efectivamente, nosotros no solo vivimos una conversión, Iraima, vivimos varias conversiones. Y es que la primera conversión es cuando nos bautizan. Ahí hay una conversión donde no hay conciencia todavía en nuestra parte, en algunos casos. Pero la segunda conversión es cuando decidimos abrirle la puerta al Espíritu Santo, cuando decidimos decirle, sí ven, Espíritu Santo, yo quiero que tú obres en mí, yo quiero que tú me, me muevas, yo quiero que tú me dirijas, yo quiero ser para Dios. Y eso sucede cuando la conversión nace de un arranque de mi voluntad. Entonces vemos a muchos hermanos y hermanas, amigos, amigas, familiares, que usted los ve en la iglesia y los ve todo el tiempo y dice, bueno, realmente es un hombre que está movido por el Espíritu Santo y de repente, ¡pum!, cayó. Y nosotros decimos, pero tan movido que estaba, tan dirigido que estaba, tan convertido que estaba. Pero es que era un arranque de la voluntad. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos una conversión desde nuestra voluntad? que es una conversión que tiene eficacia temporal ilimitada. Cuando está limitada esa eficacia, cuando esa conversión es solo por parte de nuestra voluntad, podemos regresar, podemos volver, podemos volver a llenarnos de esa tristeza, de ese dolor, de ese, de ese sinsabor, de ese sinsentido del que hablaba Iraima. Pero hoy tú que me estás escuchando te vas a decir, Teresa era una mujer voluntariosa, con propósito, tuvo don de lágrimas, pero tenía una dispersión en su afectividad. Y ella le pidió de rodillas a, le, a Dios, le dijo: Yo no me levanto de aquí, Señor, hasta que tú no me conviertas. Yo no me levanto de aquí hasta que tú no obres. Y frente a un Cristo muy llegado, vivió su conversión cuando el Señor le dijo: Ya no quiero que hables con hombres, sino con ángeles. En nosotros, en cada uno de nosotros, Dios está queriendo hacer eso. Dios está queriendo hacer una conversión definitiva. Para ella fue su tercera conversión. Nosotros podemos tener conversión todos los días, pero ¿cuándo sucederá la definitiva? Cuando dejemos que sea el Espíritu el que la haga. La gracia, la misericordia. Cuando yo diga, creo en Jesús, pero lo creo con el corazón. Creo que todo lo que estoy viviendo tiene un propósito. Creo que esto tiene un propósito en mi vida. Sí, estoy pasando por adversidad. Mira, hermano, yo también. Y aquí vamos. Está pasando por tristeza, Dios lo levanta. Está pasando por preocupaciones, Dios lo sosiega. Pero el centro es Él. Y sucede cuando tenemos una vida interior, una vida realmente dispuesta hacia el Señor. El castillo de cristal que es nuestra alma, dice la Santa. Si nos estamos preguntando qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, quiere hacernos como Él. Quiere que usted y yo seamos plenos en su espíritu. Quiere que obremos, quiere que hagamos, quiere que cantemos, quiere que lo alabemos, quiere que oremos todos los días, pero con Él. Y eso se traduce en una vida nueva. Por eso decía el texto bíblico, conviértanse, crean y reciban la vida nueva. ¿Y cómo es esa vida nueva? Bueno, de repente ustedes van a decir hoy, bueno, vida nueva puede ser un atuendo nuevo, un corte nuevo, una manera nueva de vernos, pero no, en realidad la vida nueva es una vida nueva interior, donde el Señor quiere obrar. Donde el Señor quiere sanar, donde el Señor te quiere levantar, donde el Señor te quiere fortalecer, donde el Señor quiere decir: ¿Qué estás necesitando? Yo te lo doy. ¿Quieres Pentecostés? Recíbelo. Pentecostés es todos los días. Pentecostés es cada vez que le abrimos el corazón al Señor y le decimos: Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, y obra en mí. Y como decíamos al principio, ¿qué es el Espíritu Santo? El amor de Dios. El amor de Dios que nos quiere levantar, que nos quiere restaurar, que nos quiere decir: por lo que estés pasando, vamos juntos. Yo voy contigo. Yo te doy mi Espíritu Santo. Salimos de esta porque vamos de la mano. Así es que se evidencia en nuestra vida que hay una conversión definitiva. Porque sabemos que en medio de cualquier cosa que estemos pasando, en medio de la situación que estemos viviendo, del mundo convulsional en el que estamos, de una situación en la que. Evidentemente a veces no tenemos respuestas. Tenemos familiares con, con COVID, tenemos familiares con enfermedades terminales, tenemos familiares con situaciones eh, económicas escasas. ¿Y quién les está dando a ellos la fortaleza? Dios. Pero tenemos que llevarle a ese Dios. Y no podemos llevarlo si no lo tenemos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo en Teresa? Le dijo, este es tu momento, Teresa, y de aquí para adelante vamos juntos. ¿Y qué pasó hoy en adelante? Lo que dice mi hermana Iraima con los apóstoles. Se pusieron en obras, se pusieron en acción. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú donde estás en este momento? ¿Qué estoy haciendo yo? Vamos a ponernos en obra. Así es, así es, hermana. Eh, ese es el cambio de vida que nos regala el Señor y por eso es tan importante eh, reconocer que todos, pero todos necesitamos el Espíritu Santo y todos los días lo necesitamos porque el Espíritu Santo es el que me da convicción, convicción de, de mi vida espiritual, verdad? Este y bueno, en este momento vamos también a seguir disfrutando de nuestra agradable y hermosa música y ya regresamos. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Descalzos al aire, eh, Carolina. Yo estudiando un poco lo de Santa Teresa me encontré con do, dos um, este um, respuestas de ella, pues ante ante esa esa vida que ella llevaba de esa tercera conversión, ¿no? de, y decía muy muy hermoso el, el texto que estaba yo leyendo que Santa Teresa era muy agraciada, que era una mujer muy linda, ¿no? Uh -huh. Y que cuando entró al convento, sus visitas eran de puros caballeros. Y que ella le seguía la corriente a los caballeros, uh -huh. o sea que era enamorada <risa> <risa> pero entonces esa era su lucha, uh -huh. esa era su lucha, y que es humano lo que decías, no, no simplemente porque o sea un consagrado o porque esté todo el día rezando, no tiene este, uh -huh. esa fuerza humana que nos lleva a, a, a distraernos, pues, de, de lo que es la vida espiritual o de lo que ella realmente quería, bien decía el apóstol Pablo, porque será que siempre hago lo que no quiero y no hago lo que quiero, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y ahí dice, decía el texto que ella este, luchaba con, ese, con uh -huh. esa actitud de su vida, ¿no? que eh, lo, lo único que la visitaban era caballeros, y ella muy... De con una buena respuesta, ¿no? Pero que entonces un día ella, pues, sufría por eso, era su lucha humana y, y su lucha espiritual, y fue al confesor, que fue cuando el confesor le dijo, tú vete y no salgas más, y lo único que tienes que hacer es ponerte con el Espíritu Santo. Uh -huh. Y allí fue donde recibió esa fuerte unción y gracia del Espíritu Santo que la llevó a esa verdadera conversión. También en otra, en otra parte de ese libro, decía que ella estaba escribiendo, escribiendo, escribiendo y se cansó y no quería escribir más. Entonces, que su oración fue, "Si el Espíritu Santo no mueve la pluma, no voy a poder seguir escribiendo." <laughs> eso me pareció muy lindo porque ella dependía solo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que han hecho los santos, depender del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía en nuestra vida espiritual y que nos da eh, ese amor y esa y esa gracia pues de entender de saber por eso también el señor eh, no solo nos envía el regalo de los regalos que es el Espíritu Santo sino que ese regalo de los regalos viene con otros regalitos muy hermosos para nuestra vida espiritual como son los dones y los talentos que nos ha dado a cada uno que nos sirven para poder vivir la vida en el Espíritu Así que puedes compartirnos sobre eh, esos dones. Me, me gusta mucho lo que hablas, porque en efecto, eh, Teresa era una mujer de, de conversación muy afable, muy conversable, muy conversadora. Y lo que dices tú es que su, su confesor, el jesuita Juan de Pradanos, ella al confesarle que bueno, ella tenía a sus amigos y seguía recibiendo a sus amigos en el locutorio y bueno, ya era monja, tenía tiempo siendo monja, pero este... Ella sentía que había algo que todavía le faltaba. Y él le dice lo que tú le estás diciendo. Reza todos los días el ven creador espíritu. Y, leyendo, y, y rezándolo todos los días y encomendándose, dice la santa, eh, que lo encomendase a Dios unos días y rezase el himno ven creador espíritu, al Espíritu Santo. Y sucedió que estándole diciendo, escribe misma Teresa, vino un arrebatamiento, un éxtasis tan súbito que casi me sacó de mí. Seguramente por ser la primera vez que tenía esa experiencia. Y en una locución escucha que el Señor le dice, ya no quiero que tenga conversación con hombres, sino con ángeles. Así es, así es. Precisamente porque el Espíritu Santo eh, dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Santo. ¿Qué hace el Santo? No santifica. Y hay cosas de repente en nuestra vida, Iraima, que, que el Señor nos regala y nos dice, bueno, te voy a dar temor de Dios, te voy a dar el don del consejo, te voy a dar el don de la, de la piedad. Y nos da los siete dones que recibimos del Espíritu, pero ¿qué hacemos con esos dones? Esos dones son para santificarnos, para hacernos seres humanos santos, para hacernos seres integralmente unidos a Dios. No dejamos de ser humanos porque estemos con Dios, y no dejamos de ser parte divinidad porque seamos humanos. Somos integralmente hijos de Dios, como decía Santa Isabel de la Trinidad, que el Espíritu Santo nos hace hijos sí. de Dios. Eso es lo que pasa en el bautismo. Y cuando nos da ese regalo maravilloso del Espíritu y cuando nos da sus dones, nos da carismas, nos da frutos. ¿Para qué? Para servirle. ¿Y qué hizo Teresa luego de este momento en que fue consolada por, por Dios a través de su Espíritu? Que se puso en obras. Dice que obras quiere el Señor, decía la Santa. Bueno, creo que nosotros también, nosotros tenemos que ponernos en obras. Nosotros cuando el Señor nos llame, tenemos que decirle sí, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy para allá. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo en nosotros. Nos llena de sus dones, nos llena de sus frutos. ¿Cuáles son los frutos, Iraima? Los frutos son la alegría, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, en realidad la, cuando, paz. la paz. Recibir nosotros esto de Dios, ¿para qué? Para servirle a los demás. Para darnos a los demás, para hacer un Cristo vivo en medio del, del mundo, para que nosotros cuando la gente nos vea pueda decir: esta persona tiene algo distinto. Pero qué es? Es eso, hermano. Es el espíritu de Dios, el espíritu de Dios que nos mueve, el espíritu de Dios que nos dirige. Y saben qué? Va a trabajar en usted y va a trabajar en mí a pesar de, nuestras, de nuestros defectos, de que porque vamos a, podemos decir como Isaías o como Jeremías: esto no es conmigo. Usted puede estar diciendo en este momento, no, este programa no es conmigo. No, definitivamente esto que están hablando no es conmigo, pero sí es contigo, porque Dios te está llamando a ti de manera personal, porque el amor de Dios quiere obrar en ti, quiere que tú seas instrumento de su amor, quiere que tú seas movido y dirigido por su espíritu para llegar Él a otros a través de ti, para Él poder tocar otras almas a través de ti. Tú eres ese que en este momento está siendo llamado, está siendo tocado, está siendo ungido. Tú eres, tú eres ese que estás viviendo un nuevo pentecostés en ese momento. Nosotros, todos, estamos llamados a dejarnos mover. Y esos carismas, esa alegría, ese amor, esa paz, son para darla al mundo. Damos a un corte musical. Eh, bueno, continuando con este hermoso programa del Espíritu Santo, que de verdad no quisiéramos que se termine porque son tantas cosas lindas que nos dice el Espíritu Santo, que llena nuestra vida, que, que, nos, que nos invita a vivir en esta corriente de gracia que, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿no? que de otra manera con este frío estaríamos en la casa, ¿verdad? <laughs> Pero aquí estamos, aquí estamos eh, para, para poder compartir nuestra experiencia, nuestra alegría, nuestro gozo de, de esta fiesta de Pentecostés que nos dejó un sabor a la fe, a la esperanza, a que todos puedan impregnarse de la gracia del Espíritu Santo. Podemos ver que... En, en el libro de, de, de Gálatas, capítulo 5, dice cómo, cómo se puede distinguir y cómo tú que me estás escuchando puedes distinguir cómo es una persona que vive en el Espíritu y cómo una que no vive en el Espíritu. Y la invitación en este programa es que, que nos dejemos amar y que nos dejemos que la, la gracia y el amor del Espíritu Santo entre en tu vida, así como estamos hablando del ejemplo de Santa Teresa. Que, que entre en tu vida para que tú puedas vivir con, como, como la palabra dice, que debemos vivir unos hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Los que no tienen el Espíritu Santo, mire lo que dice. En Gálatas 5, Gal 5, versículo 19 y subsiguientes, dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos. Practican brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Y mire lo que dice el Señor. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan, no tendrán parte en el reino de Dios. Tremendo. El Señor es lindo, nos advierte, nos advierte. Por eso es que no es solo, por eso el, el apóstol decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Convertirme? Pues dejar todas estas cosas, ¿verdad? Convertirme. Y depender de Dios y vivir conforme nos, como nos ofrece Dios. Es que Él tan bello nos lo ofrece. Es un regalo. Por eso o tú lo recibes o no lo recibes. Es tu decisión. Porque Él es tan, tan, tan caballero. Que no nos obliga, sino que nos da libre albedrío para que tú decidas el bien o el mal, como tú quieres vivir. Pero hoy nosotros de parte de Dios venimos a decirte: escucha lo que produce el Espíritu Santo, escucha lo que Dios quiere, como tú quieres que tú vivas, y como quiere que todos sus hijos vivamos. Mire, dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia. Humildad, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio. Contra estas cosas no hay ley y los que son de Cristo ya han su crucificado su naturaleza pecaminosa junto con sus pasiones y sus malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Gracias, Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que este libro del Gálatas nos hace el resumen de, de este programa y del Espíritu Santo y lo que cada uno de nosotros, como, como hijos de Dios, debemos seguir. O vamos a seguir los malos deseos de, de la carne, o vamos. La vida es una lucha entre la carne y el Espíritu, ¿verdad? Pero la gracia del Espíritu Santo, por eso es que es tan hermoso, qué regalo tan maravilloso, qué regalo que no tiene precio, qué regalo que es el único que ha podido y en, en tu vida y en mi vida hacernos cambiar y tener esta vida nueva que tenemos, que nos llena de amor, que nos llena de alegría, que no nos da cansancio para servir y para cantar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Como, como dice... La Santísima Virgen proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador, porque grandes cosas ha hecho en mi vida. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Entonces, bueno, eso es la reflexión, pues ya de, del cierre de, 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 de este programa. A ver, vamos, Carolina. Eh, vamos, a hacer que, vamos a pedirle al Espíritu Santo, que en este momento está orando en tu vida y en la mía, que podamos elegir. Lo que, lo que engrandece el alma, lo que la iguala con su Señor, que es el amor, que es poder llenarnos tanto de su gracia, de su espíritu, que podamos vivir, como decía este texto de Gálatas, en el amor, en la alegría, en la paz. Ya el Señor sabe todo lo malo que nosotros hacemos, lo que ustedes, lo que yo, todo lo que nosotros hacemos, pero él lo que quiere es darnos vida nueva. Esa vida nueva, decía Teresa, luego de, de su experiencia mística, que nunca más, ella pudo asentar amistad, ni consolación, ni amor con otras personas que no tratasen con cosas de Dios. Y es que cuando en nuestra vida obra el Espíritu Santo y esa conversión es definitiva, lo sabemos porque no hay vuelta atrás. Lo sabemos porque permanecemos. Lo sabemos porque es para siempre, 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 dice la Santa. ¿Qué pasó con ella? Dijo, desde aquel día yo quedé tan animosa a dejarlo todo por Dios. Yo les pregunto hoy que están dispuestos a dejar por Dios, que están dispuestos a, a, a dejar hacer a Dios en sus vidas para que sea Dios el que diga de aquí en adelante nos vamos juntos y vamos a ser plenamente felices. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere el Espíritu Santo, eso es Pentecostés. Vida en Dios, vida plena, vida de su mano. Configurarnos con Él. Así que que este, este programa, este momento que hemos vivido, nos haya llamado a pensar, a reflexionar, ¿cómo quiero vivir? Quiero vivir lleno de ese Espíritu Santo, dejándome mover por Él, dejándome transformar y que esta conversión no sea de mi voluntad, sino de la gracia y que sea para siempre, siempre, siempre. Amén. Bueno, le damos muchas gracias a todos los que han compartido con nosotros. Nos veremos en el próximo programa la semana entrante. Gracias, feliz tarde bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de nuestra administradora virgen maría de jerusalén les damos un feliz pentecostés feliz tarde